El Perú va más allá del fujimorismo y del antifujimorismo. Y esta elección no es acerca del fujimorismo o del anti, es acerca de los problemas que tenemos que resolver. Siento que el señor Vargas Llosa, como siempre, se deja llevar por sus pasiones. Y ya han pasado 25 años desde la derrota del año 90. Creo que es hora de mirar hacia adelante. Y la otra cosa, la reflexión que le haría, es que él le debe todavía una explicación a los peruanos por este gobierno, porque él asumió una posición de garante, el cual no lo vimos responder y asumirlo a cabalidad. Este gobierno ha tenido varias crisis y esta cuestión tiene muchísimos cuestionamientos. ¿Y dónde estuvo el señor Vargas Llosa? Entonces, creo que hay que dejarnos guiar de esos odios y ver qué es lo que necesita el Perú y los peruanos. Yo sé mirar mi historia, sé cuáles son mis orígenes. Yo, y esta elección es acerca del presente y del futuro. No nos debemos de olvidar de qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante. Y sobre la base de lo ya vivido, de la experiencia que tenemos, vamos a construir un Estado eficiente, un Estado amigo, un Estado que resuelva los problemas de las personas. Hacia eso se refiere esta elección. Y no quedarnos atracados en los odios y las pasiones del pasado. El Perú merece una verdadera reconciliación.